luego de los acuerdos concretados entre la Municipalidad de Casagrande y los vecinos de la urbanización 8 de septiembre, se realizó la compra de una nueva bomba de agua que servirá para reponer el servicio en este importante sector y fue presentada ante los medios de comunicación. Ratifica que esta gestión adquiere productos de calidad y nuevos. Hemos convocado a ustedes porque el día de ayer algunos vecinos de 8 de septiembre referían que la bomba puede ser una bomba usada, una bomba vieja. Y ustedes están corroborando aquí que tanto el motor como la bomba recién han sido adquiridos por la municipalidad para en breve a las 10 de la mañana, ya a pocos minutos, va a llegar el señor que la va a instalar. Invito a algunos vecinos, al alcalde vecinal, el ingeniero Julio Cabrera, para que se acerque y corroboren ellos mismos la calidad del producto que se ha comprado. Esto para tapar algunas malas expresiones de algunos ciudadanos con que se pueda hacer una bomba vieja. También el alcalde John Vargas informó sobre el compromiso y responsabilidad que se tiene en la actualidad con los vecinos de la organización 8 de septiembre, donde asumirán el costo del servicio de agua desde el mes de mayo. Denunció que el agua se estará clorando para dar un servicio de calidad. Reiteramos y aclaramos. El servicio del agua tiene que darse en prestación. No puede ser todo gratis. La municipalidad no puede adquirir esto, que tiene un costo con desmontaje de casi 19 mil soles, gratuitamente. La población, como hemos quedado el día de ayer, tiene que pagar desde el mes de mayo 19 soles 70 por el servicio que da la municipalidad. Y no nos engañemos hoy con que el agua debe de ser gratis por convenios colectivos. No, hoy la ley es clara y ayer el abogado Emilio Vega Villena, que es regidor de esta municipalidad, lo ha aclarado. El Consejo en pleno ha dado a conocer que desde mayo la población tiene que ser consciente de pagar el servicio que se le brinda. Mira, acabamos de reunirnos con el alcalde vecinal de 18 de abril y como con 7 moradores, ellos también están dispuestos a pagar sus 19 soles 70. De esta forma, como explicó ayer nuestro gerente de saneamiento ambiental, se va a colocar ahí en la bomba de Santa, de 8 de septiembre, perdón, se va a colocar un tema de clorar el agua. Entonces, de esta forma, se empieza a dar un agua de calidad a la población. Acabo de, como reitero, de conversar mi persona, el gerente, con los moradores de 18 de abril. Ellos están dispuestos a pagar sus 19 soles 70. De esta forma, quiero saludar los buenos comentarios en las distintas redes sociales de gente consciente, de gente que sabe que este caos que han generado ex autoridades de pagar los recibos antihidrandina de 8 de septiembre, de primera, de segunda, de tercera etapa en Miguel Grau, de Santa Teresita, no puede seguir. La municipalidad no puede seguir debiendo sueldos, dejando de dar mantenimiento a parques, a plazoletas, a espacios deportivos, por cubrir cosas que la misma población, por el servicio que recibe, tiene que contrarrestar pagando. Esperamos que luego que el municipio ha logrado cumplir con el compromiso de asumir el gasto de la compra e instalación de la bomba de agua, ahora los vecinos de la organización 8 de septiembre asuman el costo del pago de servicio para labores de mantenimiento o problemas que puedan presentarse en el sector.